Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy felicitamos especialmente a toda la familia teresiana. Hoy es Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. ¡Qué gran santa! Santa Teresa la Grande, así le llaman. Y yo sobre todo estoy muy agradecido porque ñandé Yaguerecoro Goñan de Yarañe Ego Ave es justamente gracias a esta familia teresiana que habían comenzado o me habían animado y sobre todo también me ayudaron económicamente para comenzar con los primeros programas de Ñan de Yarañe. Estoy muy agradecido por eso, ¿verdad? Y ojalá que sigan, doctora de la Iglesia Oingo, Santa Teresa, intercediendo por nosotros y que la familia teresiana también, como decimos nosotros, se haga un poco cargo también y continúe animando, fortaleciendo, peñan de yarañe, ñamón guajejan, guayas, ñamón sarambí, entero estea, peñan. Hoy leemos en este día la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Hasta ahí leemos, queridos hermanos, esta palabra del Señor continúa. Pero lo esencial y lo fundamental ya en esta introducción que hemos leído, unidos a Cristo, sobre todo nosotros podemos tener la gracia, la fuerza para entender. Upea jinalaña de ñeco de vea. Toy que veñane acame, peñane apuntu ume, ñeña mindu u, reflexionar, entender, saber, conocer. Y justamente recordando a Santa Teresa, una gran doctora de la Iglesia, ella escribió mucho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que escribió? Y lo que ella vivió, lo que ella entendió de la gracia y de la fuerza del Espíritu del Señor en su vida y en su corazón. Y eso es lo que después entonces fue transmitiendo a los demás. Queridos amigos, les pido que verdaderamente nosotros podamos animarnos, fortalecernos para vivir de acuerdo al Espíritu de lo que el Señor derramó en nuestros corazones y en nuestra vida. Peñan de Yara lleva, ojicuaboe, que peñan de Netame, ojicuaboe, que peñan de Necoebe, nos dé la fuerza necesaria para vivir y construir el reino de los cielos, aquí en nuestra familia, aquí en nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes y viva Santa Teresa, por intercesión de ella descienda la gracia de Dios, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.